En Guatemala, los orígenes del ajedrez se remontan a los inicios del siglo XIX, aunque no fue hasta 1923 cuando se organiza oficialmente el primer campeonato. El ajedrez es un deporte que se distingue por los múltiples beneficios que conlleva su práctica. Las personas que practican este deporte desarrollan diversas habilidades mentales como la memoria y concentración y mejoran su capacidad de análisis, síntesis, razonamiento lógico matemático y creatividad. Si estás interesado en practicar este deporte, ya sabes, visita la Federación Nacional de Ajedrez, la cual está ubicada en la ciudad capital, en la 10ª Avenida A, 25-01 de la Zona 5, Ciudad de los Deportes, o si prefieres, comunícate al teléfono 2360-8267 para ubicar las instalaciones más cercanas a ti. El ajedrez en Guatemala se está haciendo una etapa de masificación. Tenemos 22 asociaciones en toda la República y además hay desde niños de aldeas hasta jóvenes de la ciudad y gente adulta.